Saludos, saludos, señores. ¿Cómo están todos sus Mira, amigos, pues tanto bien, de Vida ¿sabes? Aventurera con Kelvin como de Kelvin Hernández? Saludos cordiales ahí para todos ustedes. Por aquí decidimos venir a pasar el fin de semana en un retiro, a estar en paz con Dios y con la naturaleza. Vamos a tener aquí un fin de semana de pesca, comida y compartir entre amigos. Por ahí me acompaña el amigo Wilkin. Wilkin, amigo y suscriptor. Ya lo sabe. Por aquí el colega y amigo. Yo y mi pecado de corazón. Para que agarren peje bueno, vean, esto tienen que echarle. Ni si harina, vean, y maíz caqueado. Que esto es lo único para que el peje llegue a los puestos. Así More, es. ya lo saben. Por allá nos More, acompañan las féminas. Allá hay yo di tres que hablo duro, féminas. pero este ha hablado veces más duro que Y yo. un amigo por ahí más que está en el monte. Ya lo saben. Manténganse ahí. Vamos a ver cómo Dios nos trata este fin de semana. Ya lo saben. Kevin, tú tira para allá. Bueno, por ahí viene el estreno. Ahí está Wiki trabajando una. Parece que buena esa, está jalando bonito. Oh, ahí está el estreno, una chapita bien bonita. Ahí está la primera del estreno ahí. De la fritanga. Para la fritanga ahí. Ya lo sabe. Bueno, señores, en la noche, vea, llegó mi estreno. Gracias a Dios que llegó una ahí. Por eso le voy a dar liberación. Está pequeña todavía. Ahí la fritanga. Ellas llegan, no te preocupes. Vamos a liberarla ahí. Escuchen cómo cayó. Bueno, señores, ahí está la segunda, vea qué chapa. Gracias a Dios salió la buena. Así que manténganse ahí. Bueno, señores, ahí salió otra buena, vea. Una colita rojita. Como tiene una colita rosadita esa. Qué linda. Ya lo saben. Saludos, 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 mi gente. Ya amaneció. Vamos por aquí ya. Tirando los nailitos temprano. Así que manténganse ahí. Vamos, ya quiero ser famoso. Vamos, llévatelo. Y llévatelo así mismo. Ah, pero buena esa. Toma, estoy para no me cogió, para este lado. Pues. Ahí viene el pecho así, que la dio sea buena. Eso es bueno. Ah. Ah, ok. Qué animal. Qué chapita. Qué chapa, Miguel Pérez. Qué chapú. Mira, vea, hermanita de la otra esa, vea. Qué chapón. Gracias, señor. Así que manténganse ahí, mi gente. Vamos a ir pesca buena hoy. Uy, que vea con otra tablona. Ya lo saben. A ver esta picadita, a ver qué dice. Aquí viene. Vamos ya. Con Dios por delante. Esta sale. Señores, bastante buena. Un saludito ahí para el amigo Noel Vargas en Barbería, en Noel Barber Shop, y para el amigo Dylan Manuel Díaz Rúa. Un saludo muy especial para ustedes y le dedico esa tilapia. Ya lo saben, están saludados, amigos. Señor, las señoras aquí fajadas con la fritanga temprano en la mañana. Ya vemos el fogón encendido con los peces. Aquí está la yuca sancochada. Ahí hay más tilapias. Por aquí hay un plato listo, por ahí hay otro, ahí están los peces sazonados y ya ustedes saben, activo aquí, mi gente. Bueno, señores, a buen tiempo. Miren qué tilapita más bonita. Vamos a ver qué tal quedó, tan calientica, bastante buena. Y una batatica frita, como muchos me dicen que yo solo como batata, me encanta la batata con el pescado. ¿Para ti? Se alegró mi paladar. Ay. Vamos a ver la fritanga. Sabrosísima, ya lo saben, a buen tiempo. Ahí está mi amigo Wiking, ya con su plato servido. Vamos a ver, Wiking, ¿qué tal quedó el pescadito? No, esto está fenomenal. Esto está increíble. Lo mejor que hay en la vida del campo. Sí, y queda todo bueno aquí en el mundo. Todo queda bueno. Allá está la señora de Wiking también. Dígame cómo te es el pescado y esa batata tan buena. Pero mira para la cámara, por Dios. O sea famosa. Miren, miren, señores, qué cosita más bella. Una vaquita berrenda ahí dedicada para el amigo Noel Gómez. O sea, Noel, y dedicada para usted. Y el brisero. Acaba el teléfono por los huevos. Bueno, estamos trabajando aquí, señor, una vaca berrenda. De buen tamaño, una vaquita berrenda. Oh,
Cansa, sí mismo. Ay, 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 ay. Dígame, amigo Noel, dígame, amigo Noel, ¿le gusta esa? Hipólito Santiago, vea, la de la foto. Gracias, señor. Así que disfrútenlo todos ustedes, amigo aventurero, y los amigos de Kelvin Hernández. Disfrútenlo ahí. Señores, ya el almuerzo está listo. Arroz blanco con tilapias fritas. Ahí está. Por aquí está la joven ya almorzando, y esta que vino de la loma en la Toyota. Le tiene miedo a la cámara. La cámara no te va a comer, te dale para acá, ven. Vamos a traerte la loma tuya, la loma solamente, que te va a comer. Pero ni un gato allá huele esa loma, vea, con tres perros atrás. Sácale la de Yoyo. Señores, esto sigue bueno aquí. Un gramo. Pero vea, esa paila es de habichuela con dulce. Y observen eso. Yo no sé para qué tanta leche. Ahí hay cinco listas mil. Cuatro carnechos, dos evaporadas ricas. Ay, 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 qué cosa que está buena esto. Este va a ser, como dice, estabilidad. No hay mes de peo, sino el fin de semana de peo con toda esa leche. Por aquí, señores, están los campamentos. Ahí está uno, aquí hay otro, allá otro, y aquí está el mío. El tradicional, Milona. Ya lo saben. Bueno, ya vean. Eso está activo ahí, vea, y esta es la poquita mía, esta de aquí, vea. Ya usted sabe. ¡Cristiana! Métele. Por ahí está el amigo de Wiki trabajando una, oye, sácala, sácala. Ah, profe. Robado por la cabeza y por la aleta. Mira, ve, por el lomo. Pero ahorita yo cogí una por la boca y el otro se la cabeza. Sí, pero esa fue robada por donde quiera. Sí. Bueno, vea, y salió otra de buen tamañito. Ya lo saben, ahí van saliendo ahí. Yo tengo ahí algunas 50 en el saco, gracias a Dios. Ya lo saben. Señores, a buen tiempo. Aquí están las habichuelas con dulce. Este poquito adelante ahí para probarle, cogerle esa sabor, a ver cómo quedó de azúcar. Vamos allá, a buen tiempo. El tercero. 66 gran. Que se poquito. Muy sabrosas, a buen tiempo, ya lo sabes. Me salió otra de buen tamaño, viajar este de alimento con el panzón. La va de una vez para el saco, para ver si podemos meterla de canato. De canato para allá. Ahí. ¿Cuál de todo? Vamos, llévatelo. Llévatelo, que eso es tuyo. ¿Qué espera para jalar? Una loquita vieja. Déjalo yo entonces. Sí, tíralo por ahí, más para acá. Por ahí. Por ahí, para tú, de una vez. Mira que va ahí, te ves. Qué cosito. Hasta donde la de pesca y liberación. Déjame yo daré pesca y liberación a aquella bichuela. Vamos para allá. Ya lo sabes. Mira esa bichuela. Venga acá, muchachito. Ay, qué buena esta. Están relajando las chiquitas hace rato. Claro, mira qué chapita, tiene rato, nos sacaba una así. Bastante buena. Vamos de una vez a tirarla al saco. Ahí se fue. Ya lo saben. Muéstrala, Wiki, muéstrala. Sí, animalón. Esa cosita ahí, la primera de la tarde. Ya lo saben, tremendo animal. No está Wiki fajado. Vamos a ver, Wiki, vamos a ver. Vamos a ver. Dice que es un monstruo. Ay, ya, no. Es roba. Es roba. Ah, pero está buena. Decía que es un monstruo y era que venía a robar. Venía de lado, yo pensé que era más. Bueno, señores, mire. Qué tremenda tilapiona. Un machito rosadito, ¿eh? Precioso ese machito rosado. Ya lo saben. Bueno, señores, ahí salió otro machito rosadito. Bien bonito, gracias a Dios. Nos quedamos aquí 3 días, vamos a durar aquí. 3 días y 2 noches. Un retiro con Dios y con la naturaleza, disfrutándola, ya lo saben. Bueno, señores, ya no estamos por ir. Esta es la pesca que yo me voy a llevar, vean. Allí en la neverita hay cantidad también que se murieron, la metimos en la neverita. Esa loma, vean, qué loma. Ahí está la más grande, esa multicolor. Aquí lo dejo en este hermosario, miren.
estuvimos compartiendo aquí. Ya lo saben, será hasta la próxima y gracias por el apoyo y por mantenerse ahí mirando el video.